Esta mañana circuló en redes sociales la información que una inmensa masa de polvo entraría al territorio nacional y fue visto desde el espacio alarmando a la población nicaragüense. Para esto, el especialista en temas meteorológicos, Mario Montoya, desmiente la información catalogándolo de falsa. Nosotros desde la oficina del Centro Humboldt, ¿verdad?, siempre le estamos dando monitoreo a lo que son las imágenes satelitales, siempre tomando en cuenta el Centro Nacional de Huracanes e imágenes satelitales de la NASA, el cual no hay ninguna advertencia, ¿verdad?, de polvo o tolvanera vista desde el espacio, así como han salido estas publicaciones en estas redes sociales. Nosotros siempre le estamos dando seguimiento, ¿verdad?, a estas imágenes, e incluso hicimos una actualización hace pocos momentos, y el cual no hay imágenes representativas de esta información que anda circulando por redes sociales. El especialista indicó que en occidente del país continuarán durante toda la semana las tolvaneras a causa de los fuertes vientos que han alcanzado 85 kilómetros por hora. Ahorita en occidente del país, pues hay una gran cantidad de tolvaneras producto al tiempo seco y por la influencia de estas fuertes ráfagas de viento que estamos percibiendo, principalmente en la zona del Pacífico. Esto, pues, las condiciones generan estas tolvaneras, y obviamente pues no hay imágenes satelitales de que se miran desde el espacio. Bueno, ahorita nosotros estamos monitoreando, ¿verdad?, lo que son las imágenes satelitales, y para la próxima y en el resto de la semana también está previsto ráfagas de viento. El día de ayer tuvimos ráfagas de vientos máximas de hasta 85 kilómetros por hora. El día de hoy han mermado un poco. Se ha percibido en el transcurso del día, estas rachas de viento del día de hoy han estado en promedio entre 50 a 60 kilómetros por hora. En lo que resta la semana vamos a tener un promedio de ráfagas de viento entre 50 a 85 kilómetros por hora. Ahorita lo que nosotros estamos previendo también es que se mantengan los cielos despejados, estas fuertes ráfagas de viento, que principalmente su incidencia es en la costa del Pacífico y en la zona central. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.